intentar olvidar un poco la presión del campeonato para poder ir más, no sé, más o menos más tranquilos y poder hacer un buen rally, que es yo al menos sin presiones como se me da mejor. Bueno, el primer objetivo es pasarlo bien y encontrar nuestro ritmo hoy, que no será fácil porque los tramos son un poco complicados, pero bueno, si conseguimos sentirnos cómodos, estoy seguro que va a salir un buen resultado. Sí, la verdad es que llegamos a Vidreras con opciones al campeonato, lo que pasa que por mi parte pues son un poco remotas. Habría que haber una pequeña carambola para ganar, pero bueno, igualmente saldremos a hacerlo bien, es el rally de casa, a disfrutarlo y a luchar por ganar. Tramo bien, el segundo dos cagadas importantes, pero bueno. Bueno, de menos a más creo yo tendremos que ver los tiempos, porque el primer tramo no ha ido muy bien, llevamos los neumáticos blandos adelante, iba muy mal del culo y ahora los hemos girado a ver si mejor. Patinoso, patinaba bastante, pero bueno, ha sido divertido, sí. A ver cómo van los otros dos bucles. Bueno, complicado, patina mucho, muy estrecho, nos está costando coger el ritmo. Bien, bien, muy bien, probando poquito a poco, cogiendo un poco de tacto, que patinaba mucho al principio, pero bueno, ahora este segundo parece un poco mejor. Hemos tenido un toque y estoy con un transporte aquí. Sí, tengo la rueda un poco a la virulé, pero bueno, hemos disfrutado, lo hemos salvado hasta el último momento, pero no, al final se ha hecho estrecho el camino. Complicado, hemos empezado no muy a gusto, no nos encontrábamos con las notas. La segunda ha pasado un poco mejor, pero ya con algún susto, había los árboles muy cerca. Y la tercera, una supervivencia un poco total. Ha habido muchos accidentes y hemos sobrevivido. Carrera rara porque, bueno, al principio por la mañana he salido demasiado nervioso, por decirlo así, y un par de fallos, un recto, un talus que me he subido, un poco descontrolado, pero bueno, nos hemos puesto en su sitio, en nuestro ritmo, haciendo nuestra carrera, que al final es pasarlo bien, no tengo otro objetivo que pasarlo bien, y hoy ha salido muy bien, por desgracia de los otros que se han salido, que han roto, pero bueno, circunstancias de la carrera, al final llegar aquí es lo que importa y si llega segundo, pues perfecto. Veníamos a Vidreras con la intención de luchar por la victoria y la verdad es que al final, a contrapronóstico, la hemos conseguido. Por mala suerte, nuestros rivales han tenido salidas de carretera, que lo siento por ellos, la verdad, porque la lucha era muy bonita.
Y nada, nos hemos encontrado con la victoria al último tramo. La verdad es que ha sido un rally cortito pero intenso, bastante duro, sobre todo por la mecánica. Y bien, ahora tenemos que sumar los scratch y ver qué hemos quedado del campeonato, si primeros o segundos. Pues la verdad que muy bien. Y la verdad es que me ha gustado más el segundo que el primero, que era el nuevo para todos, para decirlo de alguna manera y tal. El primer tramo ya lo conocíamos un poquito, pero el segundo así rapidito y tal, muy chulo, la verdad.